Silas Carter yacía moribundo en su lecho. A la cabecera estaban el doctor Tauber y un sobrino de Silas de nombre Ernesto Carter. La respiración del moribundo se hacía por momentos más agitada, mientras las negras manecillas del gran reloj de péndulo de pie junto a la pared a un costado de la cama iban aproximándose a los guarismos que indicaban las 12 de esa noche. El doctor Tauber miró al joven Carter. Morirá esta noche. ¿A pesar del reloj? Silas no puede pasar de esta noche. ¡Dios! ¡Mire, doctor! ¡Esas manos! ¿Sí? Se aferran espasmódicamente las sábanas. Se niega a morir. Se está tranquilizando, Carter. Su pulso se normaliza. Sí, exactamente. El moribundo abrió los ojos y sonrió a su sobrino. Ernesto se secó el sudor de la frente mientras Tauber se acariciaba el mentón perplejo, pese a que eso estaba sucediendo desde hacía ya varios días. Otras 24 horas de vida, doctora. Sinceramente, Silas, no me lo explico, no me lo explico. Ni falta que hace, Tauber. Mientras ese reloj dé las 12 campanadas de cada noche, mi vida se prolongará indefinidamente. Y ya lo han podido comprobar. ¿Y cuántos días llevo aquí? Perdone, Silas, pero... Bueno, no sé cómo decírselo. Usted debía ya estar muerto hace una semana, por lo menos. Pero cada vez que ese reloj da las 12 de cada noche, usted vuelve a la vida. Eso contraría todas las leyes de la naturaleza, créame. Mucho me agradaría saber por qué, Silas. Tal vez algún día lo sepa, Tauber. Y ahora... déjenme disfrutar de mis 24 horas de vida. Ernesto. ¿Sí? Haz el favor de subirme algunas frutas. Está bien, tío. Gracias, sobrino. No temas por mí, Ernesto. Tal vez algún día conozcas el secreto de ese reloj que prolonga mi vida noche a noche. Ay, aunque a veces me siento cansado de burlar a la muerte. Yo no quisiera vivir eternamente, tío. Eso se dice. Pero, ¿qué puede haber más emocionante que llegar todas las noches al umbral de lo desconocido, atisbar dentro, sentir cómo la muerte despechada nos lanza un guadañazo al cuello y poder volver? ¿Te hace feliz eso, Silas? ¿Feliz? Perdí la felicidad hace ya muchos años, doctor. Este juego me hace feliz. Sí, me hace feliz. Aunque tal vez llegue a cansarme de él, o ese reloj deje de dar las 12.
¿Qué sucedería, tío Silas? Entonces mi corazón se detendría ahí, donde se detuviese el reloj. Y ahora déjenme solo. No olvides de subirme las frutas, Ernesto. Pero, ¿cómo puede explicar eso, doctor Tauber? Créeme que estoy desconcertado. Hace años que conozco a su tío. Mi padre fue su médico de cabecera y ahora yo. Recuerdo que mi padre contaba a mi madre de ciertos ritos y lecturas extrañas a que se entregaba Silas. ¿Ritos? Sí, sí. Bueno, no eran ritos, debe haber sido algo muy semejante, ¿no? Mi madre decía que Silas había vendido su alma al diablo. Y tal vez haya sido así. ¿Por qué lo dice? Cuando mi padre murió, yo tomé su lugar, como usted sabe, ¿no? Una noche Silas requirió mi presencia y yo acudí como de costumbre. Por entonces, Silas vivía con una ama de llaves, más vieja que él. Era una mujer con cara de ave de rapiña, y que nadie sabía cómo, ni cuándo, ni dónde había llegado ahí. Cuando llegué a esta casa, el señor Silas aguarda, doctor. Lo sé. Usted ya sabe cómo llegar a su cuarto, ¿no? Sí, señora. Hola, Tauber. Hola. Aquí me tienes en el lecho, ¿eh? ¿Qué te parece? Pues, me parece bien. Tauber avanzó hacia el lecho y se detuvo a su vera, dándole la espalda al gran reloj. ¿Qué le sucede, Silas? El corazón, creo. Veamos. Tauber auscultó al paciente. Sí. Silas, usted sufrió un infarto al miocardio. Y supongo que eso es grave, ¿eh? Bueno, si no se cuida, es grave. Silas lanzó una mirada al reloj por sobre el hombro del galeno. En ese mismo instante... ¿Sí? El doctor Ortiz, señor Silas. Sí. Que pase. Doctor Ortiz, tenga la bondad. ¿Doctor Ortiz? Sí, joven Tauber, pero no es un doctor en medicina, sino... bueno, él sabe de todo. Ah, doctor, qué grato es volver a verlo. Tauber se quedó mirando al doctor Morganello de Ortiz. Era un hombre de elevada estatura, vestido de negro de pies a cabeza, con anteojos del mismo color y barba y bigotes franceses. En la mano llevaba un sombrero hongo y un bastón con empuñadura de oro. El cabello del visitante estaba peinado peculiarmente, pues en las sienes se alzaba como un par de alas. El hombre avanzó parsimoniosamente hasta la cama, ignorando totalmente la presencia de Tauber. Mi dilecto amigo Silas. Aguardaba su visita con impaciencia, doctor. Algunos compromisos adquiridos con anterioridad me inhibían de venir aquí, amigo Silas. ¿Todo ha marchado bien? Al decir esto, Ortiz se volvió al gran reloj. Sí, creo que sí. Pero permítame presentarle al doctor Tauber. Mucho gusto, doctor. Supongo que usted será hijo del doctor Tauber que atendía a mi amigo. Lo conocí aquí mismo. Era un médico muy competente. Sí, gracias.
Entonces el joven Tauber recordó que alguna vez su padre le hablara en la mesa de un tal Morganello de Ortiz que conociera en casa de Carter y que al parecer era un mago, un ilusionista o algo así. Creo haber oído hablar de usted, doctor. Tauber, si no tenemos nada más de qué hablar los dos, le ruego que nos deje solos con el doctor Ortiz. Por supuesto, Silas. Dejaré una receta en poder del amo de llaves. Adiós, señor Carter. Al marcharme de la casa, creí sentir clavados en mi espalda los duros ojos del ama de llaves. Jamás volví a ver a esa ama de llaves, pero Silas se recuperó totalmente. Ahora comprendo que Silas había adquirido algún poder especial que le permitía zafarse de la muerte las veces que él quisiera. Bueno, pero ¿cree usted que ese tal Ortiz tuvo algo que ver en ello? Es muy probable. Él y el ama de llaves, de cara de arpía. Sí, seguramente ellos. Poco tiempo después, Silas comenzó a hacerse más y más retraído. En los últimos 10 años, solo lo vi un par de veces, pero sabía que el viejo se enfrascaba en lecturas de algunos libros extraños que jamás me fue permitido leer. Entonces llegaron ustedes. Sí. Le escribí hace 7 meses, pues es el único pariente que tengo, y le pedí que me ayudara económicamente. Silas me respondió que, bueno, que no disponía de dinero, pero que si yo deseaba, podía venir aquí a vivir con él. Al parecer se sentía solo. Yo acepté y vine a esta casa con mi mujer Paula. Creo que Silas jamás simpatizó con ella. ¿Les ayuda económicamente? Oh, no. Ah. Ni un centavo. Solo la comida y la casa. Mi mujer cocina y limpia, y lo atiende a él esmeradamente. Dígame, Carter, ¿no ha intentado usted develar el secreto de su su juego con la muerte? No, no, no. Esto ha comenzado solamente hace 1 mes, doctor. Cuando sufrió el primer ataque serio. Por lo demás, no creo una palabra de las patrañas que él cuenta respecto del reloj y los libros del doctor Ortiz. ¿Supone usted que hay algo de mágico en ese reloj? Es que no sé qué pensar. Vamos, doctor. Voy a tener que reírme en sus propias barbas. Ay, mi joven amigo. No sé qué quiere decir con la palabra mágico, pero sí puedo asegurarle, sin menoscabar mi dignidad profesional, que ese reloj ejerce una extraña influencia sobre Silas. Hay una curiosa coincidencia. Sí. Eso es y no otra cosa. Una coincidencia. Pensar de otro modo, doctor, implicaría que la vida de mi tío depende de ese reloj. Quizás. Eso no lo sabremos jamás, seguramente. Muchas veces he oído cuentos, ¿no? Especialmente acaecidos en la Edad Media, en que objetos o animales transmutaban sus almas a seres humanos. ¿Pero sabe lo que está diciendo? ¿Objetos o animales con alma? No, he querido decir eso, no. He estudiado el asunto de Silas en forma somera nomás, y he podido descubrir que el reloj fue traído a esta casa por ese tal doctor Morganello de Ortiz. Inquirí quién podía ser él. Revisé archivos, libros de la Academia Médica y en ninguna parte aparece su nombre. Ahora bien,
cierta vez, di con un libro de magia, escrito en 1235, ¿entiende? En que vi su nombre, Morganello de Ortiz. ¿En 1235? Sí, exacto. Eso, por supuesto, no significa que ese Ortiz sea el doctor Ortiz que visitara a Silas y que le trajera ese reloj, ¿no? ¿Y qué tiene que ver Ortiz con la transmutación de las almas? Que Ortiz es uno de los sustentadores de la teoría de que el alma humana puede ser trasplantada a un objeto o animal. Nunca pregunté a su tío respecto de estas teorías de Ortiz. Pues al parecer él siempre rehusó hablar de ello, ¿no? Sin embargo, joven Carter, no es tan descabellado pensar en estos tiempos modernos que animales u objetos puedan adquirir ciertas características de sus amos o propietarios. Árabes y camellos tienen algo en común. Indígenas andinos y llamas y alpacas también tienen algo en común. Hay innumerables mujeres que aman entrañablemente a sus gatos, que a la vejez suelen asemejárseles enormemente, joven Carter. Pero tío Silas no se parece en nada al reloj, doctor. Su ironía es patente, joven Carter. Sin embargo, no puede usted desconocer que entre Silas y el reloj existe cierta... ¿cómo poder decirlo? Cierta afinidad que bien puede catalogarse entre los fenómenos de transmutación o reencarnación, si así lo prefiere. Escúcheme, doctor. Tío Silas es un tacaño de marca mayor que jamás hizo un favor a nadie. Usted está viviendo a sus expensas, joven Carter. Es lo menos que él puede hacer. Silas le ha engañado a usted, como ha engañado a todo el mundo en su larga vida. También engañó al padre de usted, doctor. ¿Con qué fin? Eso es lo que quisiera saber, doctor. Pero le aseguro que yo no me dejaré engañar, doctor Tauber. No entiendo qué quiere decirme. Soy su único pariente. Y todo lo que él deje una vez que se haya marchado de este mundo será mío, doctor. Sí, cuando muera. Buenas noches, joven Carter. Regresaré mañana. Ernesto Carter se dirigió a la habitación que compartía con su mujer Paula, una joven y bella muchacha cuya ambición corría a la par de su belleza, y esta ambición, cual veneno, era destilado en el cerebro del sobrino de Silas, como se destila el veneno de una probeta a la vasija que lo contendrá definitivamente. No puedo creer que el viejo haya sobrevivido otra noche. ¿Hasta cuándo ha de durar esta situación? Escúchame, querida. Aunque no he querido demostrarlo ante Tauber, no puedo dejar de pensar en ese maldito reloj, Paula. Sí, sí, sí. Es ese reloj el que influye en Silas. No hay duda alguna. Te has dejado llenar la cabeza por las boberías de Tauber. Lo que sucede es que Silas está sujeto a este mundo por su deseo de vivir y nada más. No sé si será su deseo de vivir. Lo cierto es que el moribundo se está mofando de las leyes de la naturaleza. Ay, si tú asistieras a su agonía. Goza cuando ese maldito reloj da la última campanada de las 12. Vuelve a abrir los ojos y nos contempla con una sonrisa de triunfo a Tauber y a mí. Luego sus ojillos de acero me lanzan miradas socarronas, porque Silas sabe que esperamos. Sabe que aguardamos como aves de rapiña que deje este mundo para... ¡Ah, no seas niño! No va a importarnos un comino que él sospeche que aguardamos su dinero. Que sospeche que hemos llegado a esta casa con el único fin de que a su muerte todo nos lo deje a nosotros, sus únicos parientes. ¡Ay, Dios santo! ¿Cuántas veces he pensado envenenarlo? ¡Paula! No temas. No tengo el suficiente valor para hacerlo. ¿Hasta cuándo tendremos que aguardar?
Tiene que morir, querida. ¿Y si no muere jamás? Ese maldito reloj. ¡Ese maldito reloj! Si, como dices, ese reloj mantiene con vida a Silas, tal vez... Carter miró casi despavorido a Paula. Conocía muy bien a su joven mujer y sabía qué sentimientos abrigaba a ella respecto del viejo Silas. Ernesto, me amas, ¿verdad? Tú sabes que sí, por sobre todas las cosas. Los dos necesitamos que Silas muera. ¿Qué quieres decir, Paula? Supón que ese reloj no diera las 12 campanadas de mañana por la noche. Supón que tu tío no despierte de su sueño. Si no oye las campanadas, tal vez no despierte jamás. ¿No te parece? ¿Estás insinuando que lo asesinemos? No, no he dicho eso. ¿Quién puede decir que es un asesinato quitar las campanas de un reloj de péndulo, querido? Es que, Dios, no se trata solo de las campanadas de la medianoche, sino de todo. Las manecillas del reloj, de la cuerda, de todo. Cálmate, querido. Si quitaras al reloj todo el mecanismo, no habrá campanadas, no habrá movimientos de las manecillas, no habrá corazón en esa cosa. Si Silas sigue viviendo, entonces significará que el reloj nada tiene que ver con la vida de Silas, sino que éste puede alargar los años de su existencia hasta que le plazca. Sí. Sí. Pudiera ser. Nadie podría acusarte de asesinato, Ernesto mío. ¿Lo entiendes? Diez minutos más tarde, Carter subía frutas a su tío. Gracias, sobrino mío. Observo que me aprecias. Magníficas uvas. Ernesto había depositado la bandeja sobre las piernas del anciano y luego se volvió para contemplar el reloj. Eran entonces las 2:20 de la madrugada. Era aquel un hermoso reloj de 1.90 m de alto, de gruesa madera de ébano tallado a mano. La esfera de unos 35 cm de diámetro, amarilla por los años. Las manecillas negras que corrían por los números romanos y el ominoso tic-tac del mecanismo. ¿Te agrada, sobrino? Sí. ¿A quién perteneció, tío? A un buen amigo mío. ¿A Morganello de Ortiz? Silas lanzó una penetrante mirada al joven mientras mordisqueaba un grano de uva. ¿Te ha hablado Tauber de él? Sí, tío. Y también me dijo que este aparato influye en ti. ¿Es verdad? Creo que tengo ganas de dormir, Ernesto. Gracias por las uvas y buenas noches. ¿Cómo está Paula? No has contestado a mi pregunta, tío. Buenas noches, Ernesto. Que descanses. Siguiente, Carter lo pasó encerrado en la biblioteca de la casa leyendo cuanto libro de magia y ocultismo pudo encontrar, tratando de dar con el nombre de Morganello de Ortiz o algo que se relacionara con él y el reloj, pero
no obtuvo resultado positivo alguno. El desayuno del viejo está listo, querido. Se lo subiré enseguida. No he encontrado nada que hable de ese maldito mago Ortiz. ¿Tampoco sobre el reloj? Tampoco. Buenos días, sobrino. Buenos días. ¿Cómo te sientes hoy? Muy bien, muy bien. Gracias a ese viejo reloj, me siento muy bien. Seguiré viviendo, Ernesto, sobrino mío. No temas por mí. Seguiré viviendo hasta que tú quieras. Carter sintió que el corazón se le salía por la boca. Miró espantado el reloj. Le pareció que la voz de Silas provenía del reloj junto a las campanadas de las 11 de la mañana y no de la garganta del yacente. ¿Qué quieres decir? No eres un mal muchacho, Ernesto. En el fondo, eres bueno. Tan bueno como mi difunto hermano, tu padre. Por desgracia, estás mal aconsejado. Tu mujer... Dejemos a Paula en paz, tío. Usted y ella no simpatizan. Eso es todo. No. No es eso todo. Esa mujer será tu ruina. No ignoro que cuando yo muera dejará caer sus garras de ave de rapiña sobre mis dineros. Al menos de eso hablaban anoche, ¿verdad? Tío, ¿cómo? Tú ignoras qué es lo que puedo saber y lo que puedo ignorar. Pero todo lo que sucede en esta casa es conocido por mí. Y así diciendo, el anciano lanzó una mirada al reloj mientras sus últimos 6 o 7 dientes mordisqueaban una tostada. Pero deseo advertirte. En el preciso momento en que yo deje este mundo... tu vida cesará también. Oh, ¡basta, tío! No hablemos de cosas desagradables. Paula y yo pensamos únicamente en tu rápido restablecimiento. Es seguro que mañana o dentro de 2 días... volverás a sentarte junto al fogón en la biblioteca. Eres un buen muchacho, pero... eres un mal mentiroso. Cuando acepté recibirte en esta casa, conocía ya cuáles eran tus verdaderas intenciones. Esperabas que yo, a mi edad, muriera pronto dejándote heredero de mi fortuna. Pues así será, sí. Si es que puedes disfrutarla. Tío, yo no... Supongo que habrás revisado todos los libros de la biblioteca buscando algo referente a Ortiz y a su reloj, ¿verdad? Pues no encontrarás nada de eso. Y ahora te ruego que me dejes dormir un rato. ¿Ves? Solo me restan 12 horas y 15 minutos de vida. Ernesto miró al reloj. No supo por qué se le antojó que esa esfera parecía un rostro humano que le mirase con socarronería. Tal vez el rostro de Silas. Consumido por la ira y la frustración, el joven abandonó el dormitorio del moribundo. ¡Maldito viejo imbécil! Pero esto ha de terminar esta misma noche.
resto del día pasó sin novedad. Ernesto subió el té a su tío, quien lo miraba sonriente. Pocas palabras cruzaron entre ambos. A eso de las 8:30, Silas cayó en su diario estado de coma y su rostro tomó aquella expresión cadavérica que le era habitual cuando esto sucedía. Ernesto y Pola subieron a la habitación. Una semipenumbra confería a la estancia el tetricismo adecuado al caso. Una lámpara de velador confería aquel tono rojizo inquietante que Pola aborrecía. La mujer se quedó contemplando al yacente y luego al reloj. En el silencio sepulcral, el tic-tac sonaba claramente como el pulsar de algún corazón metálico. Pareciera que va a abrir los ojos. No. Está inconsciente. Permanecerá así hasta las 12 de la noche. Si es que el reloj da a las 12 de la noche. Esta misma noche lo haré. Sí, 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 lo haré. Vuelve abajo. El doctor Taube no debe tardar en llegar. Entreténlo tú mientras yo quito la campana y el mecanismo. La mujer abandonó el cuarto. Ernesto se cercioró que Silas estaba en coma. Resueltamente abrió la puerta del reloj. Contempló por algunos instantes el funcionar de la maquinaria. Aquello era un corazón y estaba vivo. Con mano no muy segura aprisionó parte del mecanismo y la campana y tiró de ello. Mientras arrancaba el mecanismo y la campana, Ernesto giró la cabeza al oír los lamentos del anciano. Entonces el cabello se le erizó en la nuca. Ahí, semisentado en el lecho, estaba Silas, que le miraba con ojos desorbitados y llevándose una mano al pecho como si quisiera evitar que le arrancaran el corazón, caía otra vez sobre las almohadas. Ernesto acababa de quitar el mecanismo y la campana. Aprisionando entre sus dedos ruedecillas, alambres y otros componentes de la maquinaria de bronce, Ernesto se volvió al lecho. Silas yacía muerto con un rictus extraño en los labios y el rostro distorsionado por el dolor de la agonía. Ernesto se pasó el dorso de la mano por la frente. Estaba sudando frío. Luego abandonó la habitación, llevándose el corazón del reloj. Hola, doctor. Buenas noches. ¿Cómo está su tío? Como todos los días a esta hora. Pero creo que de esta noche no pasa. ¿Por qué lo dice? Su aspecto no es el mismo de siempre. En los demás días, su rostro desfigurado y cadavérico mostraba una cierta apacibilidad. Pues esta noche tiene una malignidad que aterra. Qué extraño, querido. Subo a ver eso inmediatamente. ¿Quiere venir conmigo, Ernesto? Sí, sí, por cierto, doctor. Los dos hombres subieron a la habitación de Silas. El médico encendió la luz y examinó de cerca al muerto. ¿Ah? Está muerto. Ha muerto al fin. Tauber lanzó una mirada al reloj. Ese reloj está atrasado. Son las 9:30 y ahí no son más que las 9:10. ¡Cielos! ¡Tauber! Esa debe ser la hora en que murió Silas. ¿Estás seguro que ha muerto? Espere.
No hay duda alguna. ¿Y el reloj? Creo que nos hemos dejado engañar por Silas. Él se aferraba a la vida y nos hacía creer que era el reloj. Usted mismo me lo dijo ayer. Pero la verdad es que su corazón ha dejado de latir. Créame que lo siento, muchacho. ¿Qué sucederá esta noche a las 12? ¿Volverá a la vida? Bueno, si desea comprobarlo, suba usted aquí esta noche a las 12. ¿Qué le parece? Tauber cubrió el rostro del cadáver con la sábana y luego, seguido de Carter, salieron. Antes de cerrar, Ernesto miró la yacente figura y luego al reloj, que ya no marcaba el tiempo. Al menos, eso creía él. Tauber se marchó después de extender el certificado de defunción. Paula y Ernesto quedaron solos en la casa con el cadáver del anciano. No puedes quedarte quieto. Vamos, deja de beber. No sé si podré aguardar hasta las 12 de la noche. No seas estúpido. Tauber extendió el certificado. Silas está muerto. El reloj no funciona. Vamos, vamos, querido. Comprendo por lo que estás pasando, pero no perdamos la cabeza. Nadie podría acusarte de haber asesinado a Silas. Y fueron las 11 de la noche. Once y 30. Once y 50 minutos. Paula y Ernesto subieron al cuarto del difunto. La sudorosa mano de Ernesto asió el picaporte. Faltaban apenas 8 minutos para la medianoche. Se detuvieron en el umbral. La mujer no pudo reprimir un estremecimiento. En la penumbra de la luz rojiza, la figura de Silas cubierto parecía cobrar alguna especie de vida. Vámonos de aquí. No. No sin antes comprobar algo. Ernesto se acercó al lecho, dando la espalda al reloj. Faltaban ahora 3 minutos para la medianoche. De un rápido movimiento retiró la sábana del rostro de su tío. Un gesto de asombro le hizo retroceder mientras Paula se mordía la mano para no lanzar un alarido de terror. ¡Gran Dios! ¡Mira su cara! ¡Sus manos! ¡Salgamos de aquí! Las manos y la cara de Silas eran solamente una ennegrecida porción de huesos carcomidos que dejaban pulular gusanos por ellos. Porque ese cadáver debía haber tenido ya muchos años de muerto. Ernesto retrocedió un paso y su cuerpo chocó contra el reloj. Y comenzaron a oírse las campanadas que el reloj no podía dar. Rápidamente Ernesto giró sobre sus talones para enfrentar la cosa. ¡Ernesto! ¡Cuidado! ¡Ernesto! Entonces el reloj se le fue encima al asesino. Ernesto le hizo un cabezazo, pero la cara. La mole cayó sobre él aplastándolo contra el lecho. Un chorro de sangre saltó de la cabeza partida de Ernesto Carter que manchó la ropa de cama. Y cuando Carter dejaba de existir, lo último que vio fue la esfera del reloj junto a su rostro, y en ella creyó ver la cara de Silas Carter. (Risa)
El doctor Tauber jamás se pudo explicar cómo había sido posible que un reloj sin mecanismo y que él había visto detenido a las 21:10 y cuya esfera ahora manchada de sangre sobre la cabeza deshecha de Ernesto Carter marcara exactamente las 12. Algún tiempo después, Tauber vendió la casa de Silas Carter a fin de solventar los gastos de Paula, internada en un manicomio. Por supuesto que el viejo reloj fue arrumbado en el sótano por los nuevos propietarios. Cierta tarde, el doctor Morganello de Ortiz se apersonaba en la casa. Buenas tardes, señor. Doctor Ortiz, señora. Esta casa perteneció a mi dilecto amigo Silas Carter, fallecido hace ya un año. Él poseía un reloj de péndulo que me había prometido. No alcancé a verlo vivo. Pues he pensado que los nuevos dueños de la casa quisieran deshacerse de ese reloj. Oh, sí, sí. Tenga la bondad de pasar, doctor Ortiz. Gracias, señora. El reloj está en el sótano, doctor. Usted verá. Ya no funcionaba y carecía de maquinaria. Además, la esfera estaba rota. Pues así y todo, quisiera comprarlo, señora. Doctor, el reloj es suyo. Puede llevárselo cuando lo desee y, por supuesto, sin pago alguno. Ese mismo atardecer, un carruaje negro tirado por dos caballos del color de la noche se alejaba de la casa que fuera de Silas Carter con rumbo desconocido. Dentro viajaba el doctor Morganello de Ortiz y a su lado el gran reloj de péndulo. Ortiz habló al cochero. A casa del señor Orson Angelo. Sí, señor. ¿Desea vivir algún tiempo más? Sí, hay objetos que a veces suelen poseer ciertas. Buenas noches. Buenas noches.